rapidito, porque no es trascendente, pero si el presidente dice que va a llegar, según tú no es trascendente, que va a llegar y que va a ganar sueldo de pobre y que se va a bajar el sueldo, que el sueldo presidencial y que el dijo que sí iba a bajar los sueldos de los ministros. Tú no te bajas el sueldo, el presidente no bajó el sueldo, y cuando tú celebraste, tú Guido, tú, no el de allá, no el de allá, tú, tu cumpleaños, te hiciste un cumpleaños con 9 tortas en un país donde los niños tienen que comer, según tú. A ver, ¿quién te engañó ahí? No, a ver, te comento. Cada uno de ellos, ¿cuánto cuesta? Son los compañeros, los compañeros, y con toda honestidad, que tienen cierto aprecio, que hemos estado en la lucha. Cada uno, ese pan no cuesta ni 50 céntimos. En todo caso, por eso. Entonces, no podemos hacer, ese es el problema, Philip, de cosas que no tienen mucha trascendencia para el país. Yo te voy a explicar por qué tiene trascendencia. Pues mira, pero déjame porque, espérate, pues. Pero, es que hay gente que ha confiado en ti, el cuento del cholito pobre. No, pero deja. Y tú vienes no, con pero, la señora. Esa señora tiene 2 millones de dólares locales en Estados Unidos. Pero espera. Y no se quiere bajar el sueldo. ¿O estoy faltando la verdad? Espérame. Mira, vamos a terminar. Los compañeros se han organizado y me han dicho: queremos estar un rato en tus cumpleaños. Yo he estado no más de 2 horas ahí. Y tanto era la presión, mira, solo para que tomes en cuenta, tanto era la presión, ni siquiera he tenido la posibilidad de compartir la torta porque había otra reunión donde estaban esperando alcaldes y ese día me fui a atender a alcaldes y los compañeros han compartido esa torta. Listo, Bellido, yo te dejo. Lo que quiero que entiendas es que estas cosas para la gente que ha querido en usted, yo se ve traicionada porque han llegado. No, lo que pasa es, eso es lo que se imagina. Ah, yo me imagino. No, por supuesto, porque mira, no sabes cómo se han dado las cosas. No es que yo me he sentado en ahí y me he quedado a comer 5 tortas. Okay. Yo te traigo ahorita 5 tortas, no vas a comer 5 tortas. Okay. Ahora entonces, bien. En todo caso, eso ha sido un compartir entre todos los hermanos que han participado. Correcto. Pero lo que te quiero apuntalar y que es importante... Pero es que en todo caso, si vendrías los cumpleaños, ¿cómo celebramos en Chumbivilcas? Te caes de espalda. Invítame a Chumbivilcas el día que haga golpe, porque eso me gusta a mí. Ya vamos, pues el 25. Perdón, pero no, me llevas a Cerrón. No, pues, tampoco. Te va a dar un golpe y te vas a dormir con Cerrón. Perdón. ¿De verdad? ¿Lo llevas a Cerrón? No, mira. ¿Sabes no me florees. ¿Lo llevas o no lo llevas? Te llevo a Bermejo. Ya. A Bermejo. Porque ya que le has dicho por el WhatsApp, no lo voy a mencionar lo que le has dicho, pero imítalo. Me tirita. Ya. Par de golpes, ¿qué te va a hacer? No te va a matar. Escucha. Si Bermejo me golpea y yo me doy cuenta, me podría molestar. Ahora bien,